¿Qué es de tu vida? Me gané 2 millones de pesos y de dólares en un sorteo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Muy bueno! Sí, estoy re contento. Y claro, ¿cómo no vas a estar contento? Escúchame. Y podría no estar contento. Podría estar enojado, triste, porque no sé por qué. Yo si quisiera podría... Podría no estar contento, no sé por qué decís eso. ¿Por qué decís? Yo podría estar enojadísimo. Estoy contento, sí, pero... No, yo si quisiera... La verdad no sé por qué decís eso. Mirá, pero... andate... re lejos, o no sé. Mirá como con los hombros, ¿ves? Con... Sí, con los hombros. Ahora déjame pensar. Sí, podría no estar contento. Podría estar triste. Podría estar campeonata. Bueno, yo digo. Bueno, pero esa es tu manera de pensar, no sé. Yo... no estoy de acuerdo. No está ni deja de estar vos, porque si vos te fijas vos... No estoy de acuerdo, decir, ¿no? Puedo decir que no. Para nada. Estás de acuerdo, sin embargo, vos no tenés un problema en el mundo. No, porque... ¿Cómo que no? ¿Porque qué? Ningún problema. ¿Qué no? A ver, déjame pensar a mí ahora. ¿Y? ¿Pensaste? Vamos afuera a discutir más claramente. Este gorrito ya no es el indicado. Por eso voy a tirarlo. Ahora sí. Está bien.
Te voy a matar, hijo de puta. ¿Estás nervioso? No, para nada. Estoy totalmente tranquilo. De hecho, estoy haciendo jueguito. ¿Estás nervioso? Para nada. Totalmente tranquilo estoy. De hecho, estoy haciendo jueguito. ¡Vine, maete Paruskia! Creí que habías apuntado a la panza. ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Te duele? ¡No me duele! No tengo sensibilidad en el encéfalo. Quiere decir que puedo sufrir cualquier daño físico en el mismo y no siento nada. Solamente estoy un poco... pero ya estoy recuperando la compostura. Sabrán dulce.
¿Qué hiciste con el resto de la plata? ¿Te compraste un robot igual a vos? No. Compré una sombrilla y el resto lo guardo para después. ¡Hijo de un puta! ¡No vos decís un barbaridad! ¡Vos sos! Fíjate que no. Y te voy a seguir pegando unos disparos después. Y no sé qué. Y de tanto enojo que tengo voy a hacer unas referencias. Porque vos no usás gorra para distinguirte de mí. Porque te crees con esto que te ganaste un premio. Cualquiera. ¿Qué? Y el sol que va y viene y hace luz y sombra y luz y sombra y luz. Seguimos penumbra, con luz y sombra. ¿Me tiene loco? Sos un gas licuado. Te planteo una posibilidad de lucha. Fíjate que no, porque para esta confrontación yo me puse descalzo. Así, así. ¡Pum! Y todo eso por el enojo que cargo. Mira. Porque vos no te has comportado como... como una persona que sabe si tiene que estar contenta o no cuando se gana un premio. Y más uno de esa magnitud. Quiero dar por concluido el inicio de toda aquella cuestión que... vi pasar cuando yo estaba viajando, volviendo de Prusia, donde me habían enseñado un poco de geografía. Y yo les dije, yo no necesito eso, porque yo la semana que viene me vuelvo a mi casa y ahí siempre estoy haciendo otras cosas, estoy limpiando Harry, no sé qué, y esto ya no me es útil. Pero mientras tanto, bastante que aprendí. Lo suficiente para decirte, vos no pertenecés aquí, porque no es tu bioma. A ver si... ya veremos. Yo un día me puse a pensar en los huesos así. ¡Qué inocencia! Esta confrontación tiene que ser la que sirva. Para alumbrar esa parte oscura de tu conciencia que te guió. A poner duda sobre la emoción con que ibas a responder en una situación de premio. Una situación de premio es alegre. Es para un susto nomás, yo ya estoy bien. No. ¿Ve? Muy bien. Eso es para asustar. ¡Cobarde!
samba es partuña, si 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 samba es partuña. Esta es una historia sobre suerte, en uno que se gana un premio, sobre un grave conflicto, pero sobre todo una historia acerca de la sensibilidad o la falta de ella, es decir, la indiferencia. Contraste. La sensibilidad o la indiferencia. Y todos los matices o niveles intermedios. Yeah.